El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Estás escuchando Radio Luz a las Naciones, tu emisora cristiana. Bienvenido al programa El Señor es Salvación. Un estudio detallado y profundo del libro del profeta Isaías por Loel Bruckner. Isaías. El Señor es salvación. El corazón quebrantado. Todo un legado para la humanidad, probablemente la mayor evidencia de la veracidad de la palabra de Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El Señor es salvación. Un mensaje que necesitas oír si quieres conocer más a Jesucristo. Por los siglos. Sintonízanos todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. La voz de salvación a tu corazón. Muy buenas tardes. Y bienvenido otra vez a un estudio sobre las profecías de Isaías. La vez pasada, precisamente, estuvimos hablando del llamamiento de ese gran hombre. Cada persona que puede tener una parte en el servicio a que Dios nos ha llamado, tenemos que tener un llamamiento. Isaías tuvo su llamamiento especial. Y estamos examinándolo. Vamos a estar examinándolo una vez más ahora. La vez pasada estuvimos hablando de la primera frase del capítulo 6, donde habla de el rey Uzías y cómo él había muerto en ese mismo año en que Isaías fue llamado de parte de Dios y tuvo esta visión tan grande. Dice que pasó esto en el año que murió el rey Uzías. Y la vez pasada estábamos enfatizando las limitaciones humanas, de que no podemos poner mucha confianza en nuestros compañeros aquí en el mundo, aunque sean reyes, aunque tengan una posición muy alta. Vemos que son criaturas como nosotros somos. Y todos tenemos no solamente limitaciones, pero tendencias hacia el orgullo. Así es que dedicamos algún tiempo la vez pasada a hablar de una palabra griega, tiene que ver con el orgullo, que se llamaba hibris. Y estuvimos definiendo esta palabra y examinando cómo este ha estorbado muchas personas. Les ha llevado al fracaso, incluso a este rey Uzías, que terminó sus años leproso y tenía que ser separado de la sociedad porque su enfermedad era contagiosa, no podía funcionar como rey y le arruinó, se puede decir, su vida. ¿Qué fue la causa de su lepra? Era su orgullo. Por haber pensado que podría ser lo que le daba la gana. Entró en el templo de Dios y quiso actuar como un sacerdote. No fue llamado para ser sacerdote. Dios le había dado una posición muy alta de ser rey sobre la tierra, pero como es el hombre, una vez que ha llegado a cierta altura en su vocación, no es satisfecho y busca más. Pasa de sus limitaciones e intenta de ocupar un lugar donde no debe estar. Esto ha pasado con muchos. Y el problema en la vida humana, más que todo, y esto es lo que estudiamos, es el orgullo. Y vimos que aún como Lucifer fue
tirado del cielo, arrojado a la tierra por su orgullo. Y es un orgullo, cuando hablamos de Ibris, estamos hablando de un orgullo insensato, le enloquece la persona de pensar que puede hacer lo que nunca debería hacer. Y en cuanto a Lucifer, era subir al trono de Dios y ser como Dios. Bueno, fue arrojado del cielo. Y el hombre cayó en el pecado por el mismo Ibris de creer el engaño del diablo, que era tan experto en el asunto, de que le engañaba de que podría ser como Dios, conociendo el bien y lo malo como Dios lo sabe. Y por eso cayó en el pecado el hombre y la mujer, y fueron arrojados ellos mismos del jardín de Edén. Como el Satanás fue arrojado del cielo, ellos fueron arrojados del local, del lugar donde Dios les había puesto. Habían perdido el paraíso. Y bien, desde entonces estamos nosotros en este mundo en una forma muy imperfecta. Y tenemos que tener mucho cuidado con la misma tentación de ensalzarnos, especialmente en estos días en que el hombre ha logrado ciertas cosas. No lo negamos. El hombre ha ido hasta la luna, ha mandado aparatos al espacio y tenemos, bueno, satélites que transmiten muchas cosas desde el espacio hacia la Tierra, de forma que podemos experimentar muchas cosas. Bueno, pudiéramos hablar de cualquier avance, ¿verdad?, de la raza humana, y es impresionante para nosotros, porque somos seres humanos limitados a esta Tierra y no sabemos una inteligencia más allá. Pero la verdad es que el hombre es muy limitado en su inteligencia. Es muy pequeño. Y ni nos atreveremos de compararle con su creador. Y eso es lo que siempre tenemos que recordar. Que tenemos un creador. Y Isaías no solamente sabía, sino lo experimentó. Una presencia de Dios tremenda. Cuando murió el rey Usías, se puede decir cuando murió el estorbo, Isaías pudo ver. A veces los hombres son estorbos para nuestras vidas espirituales. Y por seguir a los hombres, nos limitamos en nuestro discipulado, siguiendo a Jesucristo. Vamos a ver, vamos a leer. Lee conmigo, si puedes, si estás en esa situación ahora, en lo cual puedes abrir tu Biblia y leer de tu propia Biblia la palabra de Dios, la historia que el Espíritu Santo nos ha dado sobre Isaías para saber esa gran experiencia que él tenía. Si puedes, muy bien, que podamos leer juntos entonces Isaías capítulo 6. Si no puedes, pues te invito también a escuchar y puedas así darte cuenta de esta experiencia transformadora en la vida del profeta. Escucha. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tinazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. He aquí el llamamiento bíblico del profeta Isaías. Por eso estamos leyendo su libro ahora, por este llamamiento. Sin este llamamiento, Isaías no sobresalía. Era una persona como tú y yo, común. Lo que le dio autoridad era esta experiencia. Y seguramente tenía preparación, o Dios le estaba preparando toda su vida, quizás desde que nació o antes que nació. Dios preparándole en las cosas naturales que le pasaba en la vida, hasta que tuvo esta experiencia. Llegando a cierta madurez, era el tiempo que él empezara su ministerio de profeta. Pero antes de poder empezarlo, necesitaba esta experiencia. Una experiencia que le hizo real y verdadero el mundo espiritual. Y Dios mismo llegó a ser alto y sublime en el concepto de Isaías. Él también necesitaba ser limpio de sus pecados. Y en este momento, cuando tuvo su experiencia y esta revelación de Dios, él fue tocado, sus labios fueron tocados para que fuesen labios puros y que él hablara palabras puras del Espíritu Santo hacia la humanidad. Y los tenemos las palabras todavía. Bien, ahora vamos a hablar de esta porción tremendo de la Escritura. Muy famoso también. Muchos han procurado explicarnos y predicar sobre de este llamamiento. Intentaremos solamente ver lo que Dios nos está transmitiendo en esta palabra, porque este es nuestro lema, este es nuestro tema. Esto es nuestro anhelo, solamente poder escuchar la voz de Dios por medio de su palabra y no meter ideas o opiniones aparte de lo que el Espíritu Santo quiera que sepamos. Consideramos varias cosas. Intentaremos de explicar lo que Dios nos quiere decir. En el año de la muerte de Isaías, Dios levantó a Isaías para llevar la palabra de Dios a su pueblo. Pero es una palabra viva, y era una palabra viva por esta experiencia. No era solamente que pronunciaba palabras, sino que fueran palabras ungidas, palabras apoderadas por el Espíritu Santo. Una palabra viva que llevó a cabo sus propósitos, los propósitos de Dios para Israel en aquel día. Y la palabra continúa sobre los siglos hasta el día de hoy. Esta fue una palabra muy honrada por Jesús en su día, 700 años después. Jesús citaba las palabras del profeta, y Pablo mucho también citaba de Isaías. Así que fue ungido, inspirado por el Espíritu Santo. No fue la palabra de él, no fue opinión de él. Él fue un vaso, un canal, por lo cual el agua de vida podía fluir. Y fluye y sigue fluyendo. La palabra de Dios no es anticuada, es viva y eficaz en el siglo XXI. Este libro
como hemos dicho, y esta es histórica, es algo que ha pasado en el último medio siglo, se puede decir. El único libro preservado completamente en una cueva sobre el Mar Muerto durante más de 20 siglos y descubierto en el año 1947. Este libro que estamos nosotros leyendo aquí. Isaías tenía, en primer lugar, un concepto alto y poderoso de Dios. Isaías había aprendido la lección dada por la vida y el fracaso de Josías. Y no quiso repetir el mismo orgullo. En el caso de Isaías tenía que tener cuidado por el orgullo espiritual, que todas las personas que sean cristianos debemos tener mucho cuidado del orgullo espiritual, de creer que nosotros poseemos cierta ventaja porque somos estudiantes de la Biblia. Mira, si no fuera por Dios, no pudiéramos entender ni una palabra, así que a Él damos la gloria. Necesitaba Isaías ser puesto directamente en la presencia del Rey de Reyes, que está sentado en el trono y reina. Después de que los gobernantes de la tierra y las naciones pasen al olvido, Él reinará. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. No es suficiente que un hombre, sea quien sea, si no fue suficiente para Isaías, para ninguno, pues, es suficiente hablar y escribir, sino que la palabra tiene que dejar huella en el alma y penetrar al corazón de su personalidad, de el que entrega la palabra a otro, por tener un encuentro personal con Dios. De esta experiencia vino el término preferido de Isaías, referente a Dios, el Santo de Israel. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora hablando y explicando estos versículos. Bien, tras esta experiencia, hay un principio que determina el estado verdadero de la iglesia y cada individuo cristiano. Seguramente regula el poder de la palabra que fluye por la boca del que la entrega al pueblo. No asumamos que la palabra sola impacta en los corazones de los oyentes sin la fuerza impulsora de labios ungidos de vasos humanos. En otras palabras, no podemos transmitir la palabra de Dios a los oídos de otros. No podemos transmitirlo eficazmente si los labios no sean ungidos. Necesitamos la unción celestial para que la palabra impacte en los corazones de los oyentes. Hemos oído muchas veces que nuestra responsabilidad termina al contar la verdad. Lo hemos oído. Después Dios es quien se encarga de los resultados. Esa conclusión sirve como una excusa al orador empobrecido por su desempeño impotente, pero hace más daño por llevar una partícula de verdad. O sea, es cierto que nuestra responsabilidad termina al contar la verdad y Dios tiene que encargarse con los resultados. Es cierto, pero no es cierto. O sea, nos puede dar una excusa si no somos ungidos, si no somos inspirados por el Espíritu Santo, si no tenemos labios tocados por el cielo y intentamos de tener una excusa por nuestro ministerio que no es potente y que no trae resultados eternos. Cuidado por las excusas. Necesitamos tener labios ungidos.
Aquí está la triste verdad y trágica de los predicadores. También el cristiano individuo y el cuerpo de cristianos hoy en día. Os voy a contar una verdad triste y trágica. Según A. W. Tozer, en su gran libro El conocimiento del Dios Santo, te lo recomiendo este libro. Es en cuanto de los atributos de Dios. Ojalá que cada cristiano lo leyera. El conocimiento del Dios Santo por Tozer. Léalo si puedes. Él escribió, opino que el concepto de Dios que prevalece en esta época. Y él escribió en los años medianos del siglo XX, así, más que 50 años. Opino que el concepto de Dios que prevalece en esta época es tan decadente que se encuentra completamente por debajo de la dignidad del Dios Altísimo. El concepto que los cristianos tienen de Dios, dice él, es decadente. Y en realidad constituye para los que profesan ser creyentes algo que equivale a una calamidad moral. Habiendo vivido yo estos años del siglo XX, puedo testificar que el concepto de Dios en general no ha mejorado desde entonces. Más bien, ha caído notablemente a un nivel todavía más degradado. Debemos tener un alto concepto de Dios para poder presentarle al mundo. El concepto de la iglesia en gran parte hoy en día es demasiado bajo y presenta un Dios que la gente no toma en serio. Y los mismos cristianos le trata a su Dios con ligereza y entra barbaridades en la iglesia por esta razón. Y Isaías tuvo esta visión de un trono alto y sublime. Y este formó su ministerio y nosotros necesitamos el mismo concepto para presentar a un Dios alto y sublime al mundo en el siglo XXI. Si los faldones de Dios llenan el templo, entonces es razonable deducir que el templo tenía que ser vaciado de todo lo demás. ¿No lo ves? Por esta razón, Jesús entró indignado a la casa de su padre y echó fuera cada rastro de distracción que apartaba a los hombres de la adoración a la deidad. ¿Cuál es la historia en el Nuevo Testamento? No puede haber llenura hasta que primeramente no haya una descarga de toda atracción e ídolo del templo del Espíritu Santo. El que se sienta sobre el trono no se llama Jehová en este lugar, sino Adonai. Hay diferentes nombres para Dios, y el nombre dado en hebreo aquí no es Jehová. Vi al Señor, dice en español, pero en hebreo dice vi a Adonai, que quiere decir el Señor, el Maestro, gobernante, soberano, proveedor. Este es quien estaba sentado sobre el trono. Este título o estos títulos para Dios. El nombre Adonai. Y fíjate lo que dijo el apóstol Juan. Esto dijo Isaías, escribió el apóstol Juan, porque vio su gloria y habló acerca de él. Este se encuentra en Juan. Lo puedes apuntar si tiene contigo tu boli. Para poder estudiar este versículo, Juan 12, versículo 41, dice, el apóstol Juan dijo, escribió, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahora es muy importante, estamos ahora en el Evangelio de Juan, y Juan está hablando de Jesús.
en versículo 36, ves que está hablando de Jesús. Estas cosas habló Jesús. Y se fue y se ocultó de ellos. Y Juan sigue escribiendo de Jesús. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces dijo, esto fue cumplimiento de las Escrituras. Las Escrituras había dicho que no creerían en él. ¿Dónde lo dice? En el libro de Isaías. El profeta había profetizado de los días de Jesús con estas palabras. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Así había dicho el profeta. ¿Dónde? ¿Dónde lo había dicho Isaías esto? En el libro 6, donde estamos nosotros. Lo verás, las mismas palabras en este capítulo, más abajo de donde hemos leído. En los versículos 9 y adelante habla de la ceguera de los judíos y está profetizando de el futuro. Está profetizando de los días de Jesús. Cuando la gente, a pesar de ver tantos milagros y señales sobrenaturales, no creyeron. Está hablando de Isaías capítulo 6. Y mira, porque no podían creer, porque también dijo Isaías, o aquí mejor dicho, es donde empieza a citar de Isaías capítulo 6. Cegó sus ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos e entiendan con el corazón. Y se convierten y yo los sane. Míralo en capítulo 6, versículo 10. Ingresa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con los ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Está profetizando Isaías en capítulo 6, versículo 10, de lo que estamos leyendo en el Evangelio 700 años después, el Evangelio de Juan. Él cita este pasaje y después dice, mire versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando Isaías? Está hablando del mismo Jesús, de quien habla el apóstol Juan en el Evangelio. ¿Quién vio Isaías en esta gran revelación de Dios, sentado en un trono alto y sublime? Precisamente, ¿quién era este? Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la gloria de Jesús, y habló acerca de Jesús. Juan estaba hablando de Jesús cuando él se sentó a la diestra de la majestad en el cielo. Después de su ascensión, se sentó otra vez donde había estado sentado antes, cuando Isaías le vio alto y sublime a Jesús. Tuvo una revelación de Jesús, Isaías, 700 años antes que vino a la tierra. Es el eterno Hijo de Dios que estaba con Dios en el principio y siguió estando con Dios por todo el Antiguo Testamento. Y se revela allí. Fue conocido por el salmista David y fue conocido por Isaías. David dijo, el Señor dijo a mí, Señor. Su Señor era el mismo Señor de Isaías que él le había visto. Era los días antes que fue encarnado Jesús, pero existía como Dios Hijo en la eternidad.
y en todo el Antiguo Testamento, y aparece a vez en cuando. Juan está hablando de Jesús. Esta experiencia inicial fue la razón tras cada éxito en el ministerio de Isaías en su día y por la palabra inspirada hasta el día de hoy. Isaías también vio serafines exaltados, que parecen ser ángeles especiales que servían como guardia real en la presencia de Dios. Lo leímos en versículo 2. Por encima de él había serafines. ¿Ves? No podemos hacernos idea del número de ellos. No nos dice. Son descritos como seres con seis alas y su nombre quería decir, o quiere decir, seres ardientes. Serafines. Seres ardientes significa su nombre. Tiene dos alas para cubrir la parte inferior de sus cuerpos para la decencia. Decencia hay en el cielo. Entre los seres celestiales, los ángeles, hay decencia. En el cielo no hay ángeles desnudos. Lo hemos visto en pinturas, en obras artísticas de famosos artistas. Pero ellos están pintando desde su imaginación. Y podemos saber que es una imaginación corrompida. Porque según la palabra de Dios, en el cielo no existen seres desnudos. Por favor, todo es decentemente cubierto en el cielo. La desnudez es una vergüenza para Dios. Y debe ser para nosotros también. Ellos cubrían, dice, hasta los pies con sus alas para la decencia. Dos, para cubrir el rostro por el asombro de estar en la presencia de Dios. Y dos, para llevar a cabo las órdenes divinas con rapidez. Tenían alas para poder volar velozmente cumpliendo la voluntad de Dios. Nos hacen saber que un servicio completo a Dios requiere tanto la decencia y el asombro en su presencia como la obediencia instantánea. Vamos a tomar ejemplo de los serafines y servir a Dios en primer lugar con decencia. En segundo lugar, con el asombro de su presencia. Sea el temor divino, temor de Dios, reverencia hacia Dios, en este caso, Jesucristo. Y vamos a obedecerle instantáneamente. Son ejemplos los seres celestiales de lo que requiere Dios. Y lo que debemos nosotros querer llevar a cabo por medio de nuestras vidas si somos cristianos. La santidad de Dios es en contraste con la pecaminosidad del hombre. Hace muchos años noté que ese clamor que es emitido desde lo más profundo de las criaturas más poderosas y gloriosas del cielo. Su clamor no es amor, amor, amor. La preocupación mayor en las esferas celestiales es su santidad. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El clamor es santo, santo, santo. Esta fue también la alabanza de los seres vivientes que Juan escuchó y describe en el libro del Apocalipsis 4:8. ¿Quieres verlo? Apúntelo cuando menos. Apúntelo. Apocalipsis 4:8. Las mismas cosas. Estamos viendo, entonces, me parece que podemos saber que los seres vivientes descritos en el libro de Apocalipsis son los mismos serafines.
que Isaías vio en su tiempo. Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Claman la misma cosa en el libro de Apocalipsis como en el profeta Isaías. El cielo está totalmente involucrado con el Dios tres veces santo. Y comprometer su santidad es impensable. Quiero que nota otro texto de Apocalipsis. Puedes apuntarlo también para que vea cómo el cielo se preocupa con la santidad de Dios. Y amigos míos, que nos demuestra que no entrará cosa. Eso es lo que vamos a leer. En Apocalipsis capítulo 21, casi el penúltimo, es capítulo de la palabra de Dios. Apocalipsis 21, versículo 27. Escucha, apunta si puedes. No entrará en ella ninguna cosa inmunda en el cielo, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, en el último capítulo de la Biblia, 22, versículo 15, mas los perros están fuera. Y los hechiceros, no está hablando de animales aquí, de perros, sino personas que portan como perros, perversos. Esa es la palabra de Dios usa, la Biblia usa, para la gente perversa. Los llaman perros. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Están fuera. No pueden entrar en el cielo. El Señor es soberano tanto en la tierra como en el cielo. Y nosotros nos involucramos en el conocimiento de su gloria aquí. Como dice el versículo 4 del capítulo 6 de Isaías, en humo y poder estremecedor, los corazones del pueblo de Dios deben juntarse hoy con el de Isaías, en su capítulo 64, versículo 1 y 2, apúntelo, si puedes ir conmigo, magnífico. 64, 1 y 2, donde Isaías clamó: Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre y tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Debemos ser consumidos con la necesidad de experimentar días del cielo sobre la tierra. ¿Cuál es la respuesta humana apropiada a una revelación poderosa de la gloria de Cristo que penetra hasta las profundidades del corazón? Escuchamos otra vez las palabras de Isaías en versículo 5. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos otro ay, ay de mí, para añadir a lo del capítulo 5 de que hablábamos antes. Es el ay de un pecador bajo la convicción de pecado, que ha perdido la esperanza en sí mismo o en cualquiera a su alrededor, para reconstruir su arruinada alma. Ahora hablo un momento a cualquier persona que me puede estar escuchando
que no es cristiano, que es un pecador, que su alma, no solamente sus labios, pero su interior es pecaminoso. Todos los días practica el pecado y lo toma ligeramente. El domingo pasado yo oí un hermano hablar a unos chicos y decirles: mira chicos, cuando antes que yo oí el evangelio, cuando yo estaba en la calle como un toxicómano, dijo, yo sabía que yo era pecador, pero no lo sabía con una convicción en mi corazón. Pero al oír que los pecadores van al infierno, se estremeció mi alma. No diré, dijo él, que tenía miedo o que tenía temor, era más que eso. Estuve en una angustia y no pude estar tranquilo hasta que arreglé cuentas con el Señor y hallé la paz. Tú que me escuchas y no eres convertido a Cristo, eres un pecador, debes saber qué tan terrible es delante de Dios ser un pecador. Tú también tienes que gritar como Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto! No para la vida, sino para después de la vida aquí en el mundo. Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. He visto su santidad, he oído los serafines clamar: ¡santo, santo, santo! Y me encuentro sucio en su presencia, indigno de estar allí. ¡Ay de mí! ¿Qué futuro tendré con Dios? No tendré alguna si no me arrepiento de esta mi condición y si no hallo perdón y limpieza de mis pecados como lo halló Isaías. Este es el clamor evangelístico a todas las personas que nos escuchan y no son convertidos. Conviértese al Señor. Escucha su palabra. Tómalo en serio. Y ve hasta que te puedes ver como Isaías se vio a sí mismo. Job. En Job capítulo 42 estoy animándote a tomar notas, tomar anotaciones, especialmente apuntar los versículos para estudiarlos. En Job capítulo 42, versículo 5 y 6. ¿Lo tienes apuntado? Porque ahí dice: ahora mis ojos te ven, dice Job a Dios. Por tanto, me aborrezco. Hoy en día la sociedad dice que debemos amar nosotros, a nosotros mismos. Es una psicología contra la palabra de Dios, contra la Biblia. Job dice: me aborrezco y me arrepiento. ¿Cómo va a arrepentir la persona que ama a sí mismo? Solamente el que se aborrece en su condición en que esté puede arrepentirse en polvo y ceniza, como hizo Job. Pedro le vio en el Nuevo Testamento y exclamó, está en Lucas 5:8, puedes apuntarlo. Pedro exclamó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Saulo de Tarso lo vio en Hechos 26:13-15, y dijo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba: yo soy Jesús. Cuando le vio Juan en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No toma con ligereza al Señor que está sentado sobre su trono, alto y sublime. Tenle temor, arrepiéntate y recibe el perdón y la limpieza por sus pecados. Que Dios te bendiga con esa experiencia, con esa convicción de pecado. Es una bendición. ¡Ay de la persona que
que pasa por el mundo sin temor de Dios, viviendo su vida tranquilo, pero al final pierde su alma. Qué triste. La palabra de Dios es nuestro amigo porque nos despierta a la realidad espiritual de nuestra alma. Amigo mío que me escucha, estamos hablando estas palabras con amor de tu alma, para tu alma. Queremos que seas bendecido de Dios en una forma verdadera. Recibas el perdón, que recibas la limpieza. Esto es nuestra esperanza para el radio oyente. Y a todos los cristianos, que ellos también puedan ver a un Dios alto y sublime, sentado sobre su trono. Hasta la próxima programa. Que Dios os bendiga a todos.